us, kid. He'll kill you all. He'll kill you all. He'll kill you all. Ahí está. Hola, Fede. Hola, Yoselin, ¿cómo estás? Ay, emocionada, no sabes, estoy muy emocionada de tener esta oportunidad. Qué honor, la verdad. Qué honor. Muchas gracias, gracias a ti. Gracias por la sorpresa. Bueno, sí, pues, se alinearon los astros y se dio para que pudiera hacer un poco más de prensa aquí. La verdad que sí, el universo conspira para que pasen cosas lindas. Fue una de esas. Definitivamente. Genial, muchas gracias. Pues te cuento, yo soy Jocelyn Radio de Contigo al Cine y también soy parte del equipo de marketing de Sony. Y estamos genial, más que felices de tener la oportunidad de estar con vos ahorita aquí y entrando en materia. Esta película, wow, tiene una carga dramática tremenda, de ahí que sus personajes no se quedan quietos porque están en el medio de una cacería, se puede decir. Hablan poco, pues hacer ruido puede acabar con su seguridad, que es lo más elemental. Explícame un poco de cómo es para un directorazo como vos crear acción sin frases y que los conflictos sigan en movimiento sin usar ni una sola palabra. Y todo está mucho en el guión, ¿no? Uno lo que busca es está toda la historia, es encontrar una historia que esté en servicio de esa emoción en particular. Cuando no respires, claramente lo que uno busca en la 1, tanto como en la 2, es generar mayor suspenso posible y sobre todo generar eso con el suspenso, obviamente es tener a la gente al borde de su asiento y de golpe darle algo que nunca se esperó, ¿no? O sea, que el momento que uno está esperando a ver cómo se define de la manera más impredecible. Y eso es lo que la película hace constantemente y sin duda la segunda lo hace también. O sea, es como una historia que nunca uno sabe para dónde va a ir. Y lo que hay que pensar simplemente es eso, ¿qué es lo que nunca nadie se imaginaría que va a pasar? Bueno, y eso es lo que hacemos que suceda. Eso es lo que intentamos, llevar siempre la historia a un lugar muy impredecible. O sea, tiene que empezar de un lugar muy original también para poder llevar la audiencia por todo ese viaje, ¿no? Entonces, podemos decir que la oscuridad sigue siendo una parte elemental de No Respires 2. Sí, sin duda que sí. Yo creo que todas las cosas que uno disfrutó mucho de la primera es lo que intentamos traer de nuevo a la segunda. Sobre todo que encuentren las mismas emociones que disfrutaron en la primera película. Y sí, la oscuridad sin duda que fue una parte fundamental de contar esa historia, ¿no? Era también un poco lo que decías, también, muy poco diálogo y mucha acción y con escenarios como inhóspitos y muy originales, ¿no? Eso es lo que siempre intentamos hacer, ¿no? Eso quería saber, porque miramos que estamos en esta casa, es más difícil trabajar como solo en un cierto o en una locación que tener más locaciones. ¿En algún sentido te sentís como abrumado solo de estar en ese lugar o es más fácil trabajar así? No, yo creo que las cosas es esas, la verdad, no importan. Para la audiencia, lo que quiere la audiencia es que la historia sea única, ¿no? No es tanto si estás en una casa o en 20 casas o en diferentes lugares o por el mundo. Yo creo que si la historia te enganchado, quieres saber qué sucede, si el drama es suficientemente interesante como para engancharte una escena tras otra, no importa mucho. Y por suerte, en la película, igual en la 2, la primera mitad sucede en la casa y después la segunda mitad ya sale de ahí. Sale, era lo que queríamos hacer. Sabíamos que para el ciego es un lugar de comodidad donde tiene todos sus poderes, como que dice, es su propia. Que conoce muy bien qué pasa, la gran intriga de, y para adelante él tiene que salir de su casa, ¿no? Que es lo que lo hace que también para la audiencia sea muy impredecible. Y hablando de nuestro militar, yo indagué un poquito y sé que para la primera utilizaron unos lentes de contacto que solo le permitían ver el 30%, si no me equivoco. Sí. ¿Usaron ese mismo método para ahorita o algo diferente? Sí, lo mismo en esta película, sí. O sea, el mismo sistema, porque hacía que realmente para él fuera más fiel y
la seguidera, pero además también lo hacía más peligroso. La verdad que hubo muchos momentos en las películas donde el resto de los actores estaban muy preocupados de si el martillo estaba pasando muy cerca de su cara en las escenas, porque él veía tampoco que era bastante peligroso, pero por suerte nadie salió lastimado. Sigue siendo entonces nuestro militar ese villano slash víctima. Sí, sigue teniendo sí, muchas características. La primera película sigue siendo tan abominable en muchos aspectos como era la primera, pero sigue teniendo unas cualidades muy admirables como también tiene la primera, donde uno piensa, wow, ¿cómo será pasar por lo que él pasa, resolver los desafíos que tiene sin tener tu visión, ¿no? Y es algo que lo hace a él tan especial, ¿no? Y tan único como personaje. Es una mezcla de todo, tiene un poco de todo, mucho de villano y un poquito de héroe también a veces cuando logra pasar tests y pruebas que la mayoría de nosotros no pasaría. Por ahí también escuché que en la primera, tu método de trabajo con tu equipo decías que era un trabajo de a cuatro manos. Sí, seguramente. ¿Seguís usando Seguramente. este método o utilizas otro? Hago mi tarea. Es que sí, sin duda que sí, es la única manera de poder trabajar con esa parte. Sobre todo porque uno tiene que estar muy involucrado en las cosas, ¿no? Son películas muy personales y donde Rodolfo y yo, como co-guionistas, le ponemos mucho, mucho, mucho cariño a la historia y logramos, intentamos también a nivel de filmarlas, de que se sientan como personales y más, no sé, más realistas también de alguna manera. No tanto esa cosa de película de Hollywood grande y disparatada donde las cosas se van de las manos. Entonces, por eso el esfuerzo es mantener, contar historias mágicas, pero que se sientan realistas. No, pero ya estás en Hollywood, es grande, eso es grande, sos grande, sos increíble totalmente. Muchas gracias. ¿Qué hay esto con Muchas que, gracias. de nada, estos personajes quieren transmitir como eso de que es algo que debiste hacer, pero que nunca debiste hacer? ¿Por qué? ¿Te ha pasado eso? ¿Lo has hecho? A nivel de las cosas, ¿cómo es la pregunta? A nivel de las cosas que uno hizo, decís. Ay, ¿Cómo era la pregunta, perdón? ya lo pensaste. Si habías hecho algo que no deberías de hacer, pero igual lo haces. Y bueno, yo creo que todos tenemos eso ahí. Parte de la película sobre todo la parte 2, es sobre un personaje, es una persona que tiene que entrar en términos consigo mismo, llegar a términos consigo mismo y entender quién es y aceptar quién es realmente, ¿no? O sea, todos nos mentimos un poco sobre quiénes somos en la vida, una manera para sobrevivir la vida, ¿no? O sea, para sobrevivir hay cosas que negamos, intentamos no pensar mucho. O sea, y no desde el punto de vista de villanos o haber hecho cosas malas, simplemente es la complejidad de la vida. Entonces yo creo que tener un personaje como él, que obviamente sí tiene muchos secretos y ha hecho cosas terribles, que pase por una historia como es No respires hondo y está forzado a tener que reconocer quién es él realmente, es una historia que para todos nos va a llegar. Yo creo que a la audiencia en general, todo el mundo puede empatizar y entender esa historia. Qué bonito. Ya para terminar, gracias, gracias por tu tiempo. ¿Qué puede esperar la audiencia y por qué no se puede perder No respire tos? Yo creo que es, No respires siempre trae al género de terror y de suspenso algo único y muy original y diferente a todo. El género de terror tiene muchas veces cae en repetirse, en encontrar las mismas historias una y otra vez, y realmente No respires lo que siempre le prometemos a la audiencia, que le vamos a contar una historia que nunca se van a imaginar y que va a tener algo original e inigualable a ese nivel. O sea que puedo prometerle a la audiencia que va a llevarla, que no se va a decepcionar Gracias, Fede, por realmente tu la historia con tiempo. la que se van a encontrar nunca vieran. Muchas gracias por No, tu muchas gracias a tiempo. ti. Y estoy más que segura Muchas que va a ser un gracias. éxito como la primera. Muchas gracias, ojalá. Gracias. Bueno, pase bien. Chao, Yislin. Muchas gracias. Bye.